Ambiente de ensueño en la Fonteta, de donde salió victorioso el Fútbol Club Barcelona Rigal al ganar por 64-80 al Valencia Basket. Los taronches salieron con un grado alto de concentración e intensidad. Un inmenso Víctor Faverani dominó los primeros minutos. Mate contundente, como está siendo habitual en esta serie de playoff. La igualdad fue la tónica en estos primeros minutos, hasta que apareció Juan Carlos Navarro en el segundo cuarto. Primero para asistir a Bonifaz Endón, que estuvo muy activo en la pintura. Navarro recuperaba sensaciones, 15 puntos en 11 minutos, mostrando el camino a sus compañeros. Parcial de 0-12 para el equipo de Xavi Pascual y 30-40 al descanso. En el tercer cuarto, los valencianos intentaban romper la defensa del Barça y Víctor Faverani era su referente. Acabó con 14 puntos, siendo el máximo anotador de su equipo. La excelente dirección de juego de Marcelinho Huertas, que acabó con 13 puntos y 4 asistencias, encarrilaba el encuentro para los de Xavi Pascual, que confirmaron en el último periodo su máxima diferencia. Con este triple de CJ Wallace, los blaugrana ganaban por 23 puntos. Los de Belimir Perasovic no pudieron seguir el frenético ritmo de los blaugrana, pero gran mate para terminar, asistencia de Taquandin y nueva demostración de muelles de Brad Newley para cerrar el partido. Pero esto no acaba aquí, porque el próximo viernes más espectáculo, cuarto partido de la serie, que domina el Barça Rigal por 2-1.